En algún medio de comunicación en este tiempo dijiste que habías recibido una intendencia débil. ¿Se está fortaleciendo? Sí, sí. Una de las primeras cuestiones que teníamos que trabajar en la intendencia es primero recuperar el rol institucional del intendente y de la municipalidad de Pinamar. En los primeros 25 días, muchas empresas mal acostumbradas al vínculo con el intendente, que digamos, prácticamente tenían un resfrío y venían a ver al intendente en vez de ir al hospital, digamos, que te atiende un médico. Y después sí, por otro lado, todo lo que fue publicidad y espacio público, la verdad que fue por demás polémica la manera en que se administró en los últimos años, y la verdad que yo lo sentí personalmente en cuanto a las expectativas que tenían todas estas empresas que venían a Pinamar acostumbradas a otra lógica o a otra cultura. Por eso no están, por eso tenemos una avenida Bunge que realmente parece de invierno y no del mes de enero. No, las automotrices están. De hecho, por ejemplo, Toyota tiene 3 stands y tributó a la municipalidad de Pinamar cerca de 1.200.000 pesos por espacio público y publicidad. Lo que tiene es que eligieron otros destinos, no seleccionaron avenida Bunge. Y es que esto, cuando hablamos con las empresas, el comentario es que Bunge y que Pinamar perdió parte de su target, parte de su público. Esto no es un tema de un mes, no es un tema de 6 meses, es producto de todo un proceso de años, te diría, por lo menos de los últimos 8 años. Esto es nuestro ida y vuelta con las empresas. Si a eso le agregas encima que había gobiernos que les pedían cosas por izquierda, que había gobiernos que siempre les ponían palos en la rueda, Y dinamitaron esa relación con las empresas, la verdad que no ayuda para nada. ¿Vas a trabajar para recuperarlas de alguna manera? La ocupación del espacio público y la publicidad sí, pero me parece que estamos ante la oportunidad de que Pinamar se resignifique. Creo que las automotrices son el símbolo de los 90, medio como Fito Páez, digamos. Estamos viviendo de nuestros temas que hicimos en los 90. Digo, y en el fondo la expectativa de las automotrices en Bunge lo que refleja es que nosotros sabemos que Pinamar estaba bien cuando las automotrices estaban en Avenida Bunge en los 90. Y ciertamente si tuviéramos 3 concesionarias más o 3 automotrices más en Bunge, la temporada seguiría siendo mala, digo, más allá de todo. La temporada no es buena para nada, no ayudó para nada el contexto de haber tenido un gobierno nacional ya que salió, que financió y subsidió pasajes al exterior en 24 cuotas sin interés. Digo, eso la verdad que nos hizo perder a todos los destinos nacionales muchísima competitividad, no solo Pinamar. Pero bueno, ahora ya tenemos una segunda de enero que repunta y estamos trabajando, y hoy se hace una reunión con el secretario de turismo de la provincia y los secretarios de turismo de la región acá en Pinamar, convocados, porque yo creo que el desafío, que es parte de lo que le plantea la gobernadora, es tener el mejor febrero posible de los últimos años. Si tuvimos la primera de enero más floja de los últimos 10 años, bueno, ahora tenemos que trabajar para tener el mejor febrero posible. Para cerrar el tema de Avenida Bunge, de alguna manera es verdad, no volver a los 90, pero fijarnos en qué podemos inventar para darle un color de verano, un color de fiesta, que en definitiva es lo que viene a buscar la gente a Pinamar. Creo que lo de las automotrices está un poco pasado y me parece que ahora la tendencia a nivel mundial está más vinculada a las empresas blandas. Digo, yo prefiero que acá tenga su stand Mercado Libre, Google, Facebook, Microsoft.